2016. Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente martes 26 de marzo del año 2024 y hay información que darles a conocer. Ciertamente, durante este gobierno, no se ha respetado lo que es la investidura presidencial. Hablamos de varios personajes de la derecha que están realmente enojados porque perdieron el chayote. Perdieron de ya no ser el centro de atención, de ya no ser los propagadores de las verdaderas noticias. Hablemos claro de principalmente de Broso, que le ha hablado fuerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablamos también de Alazraqui, hablamos de Javier Lozano, entre otros personajes que realmente ellos no han respetado la investidura presidencial. ¿Y ellos con qué se anclan? ¿Cómo se hacen las víctimas? Se hacen las víctimas de ser perseguidos políticos, de ir tras ellos. Ellos acusan al gobierno de ser unos perseguidos por el Estado mexicano. Pero al final de cuentas, ni ellos mismos se las creen. El presidente ha permitido demasiados insultos hacia él, hacia su persona, hacia la investidura presidencial, hacia su familia principalmente. Y el presidente ha aguantado mucho y ciertamente eso es lo que más enoja a la derecha. ¿Por qué? Porque el presidente no cae en provocaciones, no cae en ese jueguito de la derecha, jueguito infantil que realmente los hace quedar como payasos. Así es, vamos a hablar de este tema porque hoy una periodista reportera independiente de nombre, perdón, de nombre Reina Jaide, que estuvo prácticamente vetada un buen tiempo de las conferencias mañaneras porque la última discusión acalorada que tuvo con el presidente fue motivo de que ya no la dejaran entrar a la conferencia mañanera y con justa razón. No sé si ustedes estén de acuerdo o no con la censura que se le hizo a Reina Jaide, esto ya no entrar por un determinado tiempo a las conferencias mañaneras. Y hoy se vuelve a repetir otro capítulo más de un show para acaparar y llamar la atención de esta mujer llamada Reina Jaide. Así que para no alargar lo que es la introducción y de lo que vamos a hablar el día de hoy, mejor pónganme la intro. No mentir, no robar, acusar, no traicionar al pueblo. Nombres, aunque no se crean, si se han decirle a los tecnócratas liberales, tengan para que aprendan. Esta señora, de nombre Reina Jaide, es de Sonora. No sé si así sean nuestros amigos, hermanos, paisanos de Sonora, no sé si así sean, yo digo que los del norte sí son de un carácter fuerte, pero llegar a un nivel de, más que nada llegar a, ay, se fue. Esta mujer de nombre Reina Jaide, del estado de Sonora, nuevamente hoy volvió a ingresar, pasó como incógnita, pasó desapercibida, se hizo pasar como turista para poder entrar a la conferencia mañanera. Y ciertamente, la censura que ella sufrió fue el motivo de otra acalorada discusión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta discusión con el mandatario, con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se venía desde 2022 y la última calorada discusión que tuvo con el presidente fue en diciembre pasado, diciembre del 2023. Esto fue lo que originó que ella ya no la dejaran pasar a la conferencia mañanera y fuera castigada, no censurada, castigada de las conferencias mañaneras. Esto fue lo que dijo la última vez en una acalorada discusión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vivido desde entonces, pero los ciudadanos están viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente. Yo creo, o sea, que,
Yo creo que todavía. O tener paz en México. Yo creo que es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente piensa que las cosas están mejorando. O sea, tú tienes esa opinión, yo la respeto. No, yo no doy opiniones mías nunca. Que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, que sostienen que estamos mejor. ¿Y otros afines de usted? No hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el gobierno reprobado. Sí, yo no quisiera debatir ese punto porque usted tiene su punto muy bien definido, sí en la inseguridad, presidente. No, pues, por ejemplo, ¿qué está pasando con los drones? ¿Se han asegurado? Sí. ¿Cuántos se han asegurado? Ahora te voy a contestar. Si nos puede decir, ahora en general, te vamos a contestar. Si se está atacando eso. Sí. Por ejemplo, sí, en Sonora, y no solo en Sonora, la gente acude a la delincuencia para que le hagan justicia. Sí. Eso también lo dicen, que lo hacen en Guerrero. Por eso estas cifras no aparecen. Sí. Prefieren ir con ellos porque es una. También hay reportajes serios sobre eso ya. O sea, acuden a la delincuencia para que les hagan justicia, porque ¿dónde está el Estado, presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos? Ya no, es así como tú lo dices y ya no pega ese cuestionamiento. Por lo menos en Sonora no, sí. No, en ningún lado. Yo siempre ando recorriendo el país. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿De que los ciudadanos acuden a la delincuencia para que les hagan justicia? No. ¿Como autoridades judiciales? No. ¿Ellos deben de saber? No. ¿Si no, alguno no, sabe? No. ¿El general? No, y a mí la gente me dice todo. Pero eso son invenciones. Y yo las respeto. ¿No son invenciones, presidente? Sí. Porque no obedece a la realidad. Pero como aquí nos están escuchando muchos y nos están viendo muchos, eso es bueno, que la gente opine. Que lo lean. Sí. Está documentado. Que opine si tú estás transmitiendo lo que realmente está sucediendo o estás inventando. Así es. O yo soy el que no conozco o no estoy enterado de lo que está pasando o no recojo los sentimientos de la gente. Entonces, fíjate que yo tengo la opinión. No debe saber. Yo tengo la opinión. Porque tienen inteligencia para saber esas cosas. Sí. No, me refiero a un equipo de inteligencia. Sí, pero yo también. Si es que yo todos los días, Reina, aquí los que estamos desde las 6 de la mañana, recibimos el reporte de todo lo que sucede en el país de 6 a 7. Te voy a decir otra cosa también, pues, porque no es solo tu opinión, es lo que opinan los conservadores que no nos quieren. Entonces, para responderte, ¿conoces de algún presidente de los últimos tiempos que haya atendido el tema de seguridad todos los días, que haya recibido de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país? ¿Conoces a alguien, algún presidente? No, yo no vi a los que a mí me tocó cuando yo 30 años de ser reportera, ninguno hablaba de que se reuniera. O sea, había reuniones, sí. Y así, bueno, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos. Pero no que hayan. Entonces, ¿pero de qué les sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días si vemos lo de Tezcatitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora? Pero si no nos reuniésemos todos los días, ¿estaría peor el país? Sí. Sí, exactamente. Entonces, sí ayuda el que estemos
ayudando, digo apoyando, atendiendo el problema todos los días. Eso fue lo que pasó el año 2023, diciembre del 2023. Y esto fue lo que pasó hoy en conferencia mañanera. Y se debe de agradecerle, presidente, porque no es como Calderón o Peña Nieto en la cuestión de la censura. No. El gobernante tiene que escuchar y respetar a todos. Me gusta más la palabra respeto. A mí también. Que tolerancia. Porque la tolerancia es como si a ver te concedo de que hables cosas, ¿no? Y el respeto es más profundo. Es una obligación que tiene un gobernante de respetar a los ciudadanos. Y las calumnias, y no las calumnias también, presidente. Sí, o sea, sí. Lo que tenga que decir usted, sí, de un periodista, pues que se lo documente muy bien. No, yo lo doy. Porque no. Eso sí te puedo decir. Porque no sugería. Cuando hablo, es porque tengo pruebas. Bueno, a mí me ha calumniado 3 veces. ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo de qué? ¿Usted, presidente? ¿Cuándo? Una vez me dijo, ay, te mandan los conservadores. O sea, a mí, si hay alguien libre aquí, soy yo, presidente. De verdad. Yo no sé si. Y me he peleado eso, mucho, pero, porque quede claro que soy reportera autónoma e independiente. Sí. Y luego sugirió usted, se armó aquí un escándalo porque me exhibió atentando contra mi seguridad. Cuando yo ni siquiera digo dónde voy, de dónde vengo, dónde estoy. O sea, no voy a conocer nada de mí. Y dijo, ay, se fue a España y hasta su boleto tenía. No dije eso yo. Dijo eso, ya lo oí ayer, apenas lo oí ayer. Para poder tener elementos de comentarlo, no, ¿verdad? No, seguro que no lo dije. Y fue un ataque impresionante a partir de eso en las redes. Que los bots, así como lo mismo que a usted le pasa, bueno, a mí no son millones, pero sí son miles los que me atacan. Y bueno, ahí se llama esta película, yo entiendo, que se llama Sin Llorar, como decimos en Sonora. O sea, hay que, pues aquí estamos, ni modo, ¿verdad? Como usted dice. Sí, pero pues, nada más te quiero aclarar de que no dije yo que te fuiste a España. Pues aquí, ¿y si tienes la prueba? Sí, ahí está en el video del 23, del 3 de agosto. A ver si lo pones. Del 2022. 3 de agosto. Búsquelo. Allá anda, dice. Y puso ahí una foto mía. Bueno, un tuit que era público, obviamente, tampoco le puedo reclamar eso, pero era en España. Pero yo no dije nada, ¿eh? Pero como la mañanera, usted bien lo dice, lo ven millones. Y dejé aparte que usted haya dicho anda en España, porque mírenla, aquí está. Desde el día antes ya. Reina Jaide vuelve a hacer acto de presencia hoy en la conferencia mañanera, haciéndose la víctima, diciendo que el presidente la exhibió porque se fue a España. Bueno, si ella habla de censura, si ella habla de que fue censurada de la conferencia mañanera, ¿por qué no anduvo, cómo les puedo decir? ¿Por qué no anduvo ofreciendo entrevista de que el presidente me censuró? El presidente me censuró, el presidente me censuró. Hubiera hecho una pequeña campaña de acto de censura por parte del presidente hacia mi persona, yo, Reina Jaide. No lo hizo. Según ella, acusa al presidente de que el presidente dio información de que ella se fue a España. Se fue a España. Bueno, ciertamente la actitud de Reina Jaide como reportera es realmente demasiado grave. Demasiado grave, ¿por qué? Porque ella habla de respeto. Habla de que a mí me gusta el respeto. Sí, a todos nos gusta el respeto, pero resulta que ella no es capaz de ofrecer respeto. Quiere que la respeten, pero ella no es capaz de respetar. ¿Por qué? Porque insulta a la investidura presidencial, hace y quiere hacer que el presidente caiga en este dilema de discusión acalorada para que el presidente salga de sus casillas e insulte a la reportera independiente. Les voy a decir una cosa, ella está más ligada al Reforma que ser una periodista o reportera independiente. También la ventaja que ella saca en este tema de ser periodista, la ventaja que ella saca es de que es mujer. Si el presidente la insulta, ahí sí, se mueve el avispero de la derecha, van en contra del presidente, y Reina Jaide tendría una, ¿cómo se dice? Un punto a su favor.
de decir que el presidente no respeta a las mujeres. El presidente, aparte de ser el patriarcado, es el violentador de mujeres. También me censuró. O sea, eso es lo que quiere Reina Heide. Hacer que el presidente caiga en ese juego, en ese jueguito sucio por parte de ella. El tema de seguridad que ella ha tocado mucho, realmente es un tema en el que la derecha está muy metido de lleno en estas elecciones presidenciales, en estas campañas presidenciales y con el gobierno. Porque se olvidaron del tema de la pobreza, porque eso lo utilizaban también en el pasado. Y como la pobreza en este gobierno ya se redujo y hay más de 46 millones de mexicanos que están en la pobreza extrema, que estaban en la pobreza extrema y hoy ya salieron gracias al apoyo del gobierno federal, gracias a los programas sociales. Programas sociales que el PAN no quiso apoyar. Gracias a esos programas sociales, más de 46 millones de familias mexicanas ya salieron de la pobreza extrema. Se olvidaron de ese tema. Ahorita, como ya no nos sirve este tema de la pobreza, pues vámonos con el tema. Vamos a dejar en segundo término ahorita el tema de salud. Vámonos con el tema de seguridad. Con el tema de seguridad se están metiendo porque se han enganchado mucho con supuestas investigaciones. Y recordemos que ya hace varios días atrás, recordemos que ellos estaban muy esperanzados de que el gobierno de los Estados Unidos diera información en torno a que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió dinero por parte de un grupo criminal, algo que el propio gobierno de los Estados Unidos dijo que no tenemos ninguna investigación. Y es ahí donde ellos se anclan, y es ahí donde ellos siguen exprimiendo hasta más no poder el tema de inseguridad. Cabe recordar que el tema, sí es cierto, cuando el presidente llegó al mandato, sí hubo alza en los homicidios dolosos, pero también ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque recordemos que quien empezó este tema de inseguridad, el alboroto del avispero, fue Felipe Calderón. Llegado el sexenio de Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto no le interesó implementar una estrategia de seguridad, no le interesó gobernar el país. Fueron 6 años perdidos, y de ahí llega el presidente, tiene que componer el desastre que dejó Calderón, el desastre que no le importó arreglar por lo menos un poquito Enrique Peña Nieto, y el presidente tiene que arreglarlo. Tiene que empezar a agarrar desde abajo y empezar a armar cómo le vamos a hacer. Y claro, los homicidios dolosos son evidentes. Imaginémoslo. Vamos a imaginarnos. El tema de seguridad de Felipe Calderón tal vez no mostraban datos reales de su gobierno, de cómo iban creciendo la delincuencia organizada, los homicidios dolosos, enfrentamientos, etc. ¿Qué tal si en el gobierno de Felipe Calderón escondieron cifras de verdaderos decesos con el tema de la guerra contra los criminales, al igual que en el tema de Enrique Peña Nieto? ¿Qué más da? Le haya inyectado dinero. Sabemos que él le pagaba a los medios de comunicación para hablar bien de su gobierno. Y también, cabe recordar que él también pudo, no tengo dudas y tampoco pruebas, pero también cabe darnos la idea de que él también le metió billete para que alteraran las cifras de inseguridad de su gobierno. Llega el gobierno del presidente, se destapa todo, y él tiene que recoger todo el desastre que dejó Felipe Calderón y Peña Nieto. Armar todos desde abajo, y claro, las cifras fueron aumentando. A como fue pasando su gobierno, fue disminuyendo. Va a la baja el tema de inseguridad. Cabe recordarles a los panistas, que son los que están en constante ataque hacia el gobierno y hacia Claudia Sheinbaum, principalmente Xochitl Gálvez, recordarle que el estado más violento del país es nada más y nada menos que el estado de Guanajuato, gobernado por el PAN de la mano de Diego Sinue. El tema de Reina Heide realmente es un tema que hay que ponerle un punto de final a esta persona. Que siga yendo a la conferencia mañanera, que se le ponga límites de tiempo, o tal vez no, porque también el presidente le ha favorecido mucho de que sí, se le permita dar el micrófono a Reina Heide, que hable todo lo que quiera, pero también que nos demos cuenta que ella acapara mucho la atención. Que en vez de ir con una crítica constructiva o destructiva, prácticamente lo que quiere es acaparar y llamar toda la atención. Y ella misma lo dijo, como millones de mexicanos son los que ven la conferencia mañanera, ella aprovecha el micrófono para exhibir y no soltar y decir todo en contra del gobierno.
para ver si así la mayoría de los mexicanos la creen. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todo va en contra de ella, en contra de su persona, porque lo que más exhibe Reina Hayde es cómo es ella. Una persona intolerante, una persona que no es capaz ni tiene la capacidad de escuchar, y una persona que no es capaz de razonar con un diálogo. Más que nada, el respeto hacia la investidura presidencial, porque ella pide respeto. Ok, yo te doy respeto, pero tú dame respeto. Pero ¿qué pasa? Ella no es capaz de respetar la investidura presidencial. Este acto de censura que ella padeció, señores, prácticamente de mi parte, a mi opinión, estuvo bien. Porque ya basta de estarle faltando el respeto a la investidura presidencial. Ella habla de censura. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por parte de algunos periodistas que han estado insultando al presidente, insultando a su familia, insultando a la investidura presidencial? Y eso es nota a nivel internacional. Eso es nota a nivel internacional. ¿Y qué es lo que ha tomado en cuenta el presidente? O mejor dicho, ¿qué es lo que ha hecho el presidente en contra de las personas quienes lo insultan a él? ¿Qué es lo que ha hecho? No ha hecho nada. Él deja que ellos hablan. Él deja que ellos sigan sacando su odio. ¿Por qué? Porque así ellos se siguen exhibiendo aún más. ¿Por qué creen que el presidente es el segundo mejor evaluado, el mejor mandatario del mundo? Primero está el mandatario de la India, y segundo lugar está nuestro cabecita algodón. ¿Por qué creen ustedes? Porque el presidente ha tolerado mucho, ha aguantado mucho, y es el presidente que más ha sido atacado, no solamente con insultos, sino de una manera que realmente da mucha tristeza por parte de la derecha. ¿Por qué? Porque ya perdieron credibilidad. Siguen aferrándose a la idea, siguen dándose vuelos en su cabecita de que el presidente no es una buena persona, de que sí tiene escondido algo, y ese algo es que sí está ligado a un grupo criminal. Reina Hayde, esa mujer puede seguir yendo a la conferencia mañanera, pero lo que hoy pasó es que se sigue exhibiendo aún más. Una persona intolerante, una persona que no es capaz de dialogar, y una persona que realmente se dice periodista independiente cuando la realidad es que trabaja para el Reforma. Así es. Así que no sé qué opinan ustedes. ¿Estuvo bien o mal lo que pasó en diciembre pasado para que la censuraran? No sé. Ustedes tienen el último comentario, y es todo lo que yo les puedo decir. Ella va a seguir yendo a la conferencia mañanera. Ella va a seguir sacando ventaja de su posición como mujer, porque eso es lo que el presidente ha estado demostrando durante este gobierno. Respetar a las mujeres. Eso es lo que ha hecho, pero al parecer este tipo de personajes como la Reina Hayde no tiene la capacidad de dialogar frente a frente, con un diálogo sin insultos, donde ella realmente pueda expresarse como debe de ser y hacer preguntas como una verdadera periodista independiente. Así es. Así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten. Y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es, ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente martes.